Hola John, ¿cómo estás? Buenos días. Ya duerme su doña. Oh, Jorge, si apenas vengo despertando. A ver, me caí de la cama. Ya, ¡ey! ¡A caray! Eso sí me interesa. ¡Ey! ¿Qué onda, Freddy? ¿Cómo andas? Buenos días. Santiago, Artur, Ignacia, gracias por darle like al directo. Ah, sí, buenos días. Buenos días. ¿Cómo andas sin condón? ¡Ese, güey! Yo no sabía que el café se tomaba con condón o sin condón. Buenos días. Hola, Ignacia. Un beso, ¿cómo estás? Martín, gracias por darle like al directo. Ok, chicos, no olviden dejar su like, su compartida. Nada más vamos a jugar, yo creo que por Olivic, supongo. Porque yo creo que el otro sí se me trabaría demasiado. Yo sé, yo sé. Yo tendría que cambiar de dispositivo, pero no, no de momento. ¿Te caíste de la cama? No, 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 por lo regular siempre hay un día que me despierto súper temprano, pero porque no, ¿cómo se dice? No, no duermo aquí en mi casa, voy con mi abue. Creo que Carlos, ¿cómo andas? Gracias por darle like al directo. Claro, como ya nos tienes abandonados a los de Pug. Oh, bueno, pues, pero aquí ando, regresé. Hice votación y todos dijeron que PUBG, entonces dije, bueno, ya un ratito PUBG, no pasa nada. ¿Todavía juegas PUBG? Pensé que no. Ah, no tanto, Freddy. A veces sí, una que otra partida, pero sí. ¿Piensas que nos convences con un mañanero? ¡Ay! Bien exigentes. Hijos de Dios. ¿Qué onda, Joshua? ¿Cómo andas? ¡Qué exigentes son al chile! ¡Ey! Mato, gracias por darle like al directo. Aviéntate un 24 horas de PUBG, no mames, ¿te imaginas? Yo creo que anteriormente sí lo hubiera hecho, pero ahorita no es como de que tanto mi vicio, ¿sabes? O sea, me gusta PUBG, o sea, para mí PUBG, a pesar de los cambios y todo, siempre me ha gustado jugarlo y todo el rollo. Pero de repente así como que me enfado porque digo, no mames, se me traba o... Ahorita ustedes lo van a ver, yo no voy a decir nada, pero... Pero, ¿cómo se dice? O sea, sí se ve bastante diferente a cómo estaba de a cómo se veía anteriormente en mi iPad o no sé qué onda, ¿sabes? Hasta que jugas fue bien, que lo que mato, ¿cómo andas? A ver, no sé si alguien quiere entrar a jugar o no sé. Inchiosho hasta que él la dejaste pa. No, hombre, mi amor, ha de estar bien dormido. Alan, ¿cómo estás? Te quiero mucho. Muy bien, Matu. ¿Y tú qué tal? Vamos a jugarle para comprarte una. Vamos a... No, sí. O sea, les digo, ahorita realmente, ¿cómo te podría decir? El dinero que pues tenía guardado y cosillas así es para mi título. Entonces les digo que no es como de que no pudiera comprar otro dispositivo, sino que tengo como prioridades en esa cuestión del dinero. Que no te maten hoy tan rápido. Voy llegando, quiero verte triunfar. Ya. Anoche subí a Heroico en el Free. Yo soy el rey de la emoción. Emotiza. No mames, Heroico en Free Fire. Apenas yo ya había llegado antier. Ah, ¿verdad? Deposítenme a mí y yo se lo mando a ella. El Arthur. No, sí, es que saben que bueno, no, creo que no los había dicho. Primero lo que deje y después lo que aprende Halley. Sí, pues sí, la neta. Pero sí, pues más que nada eso. O sea, realmente mi título no es como que barato. Entonces sí, lo estaba esperando. Entonces pues dije, ni modo. Ni modo. El Arthur. Pon tu cuenta, Arthur, para fijarla. Ah. A ver. Ahí está, a ver cómo me va. No, y luego, esta madre ni siquiera la quiero mover tanto. Ayer cuando me invitas a jugar, Alejandra, entren. Bueno, yo ahorita voy a jugar solo versus Squad. Pero entren. ¿Qué onda, Santiago? ¿Cómo estás? ¿No vas a ir a trabajar hoy? A ver qué show.
Siento bien raro tener los dos chats abiertos. ¿Para cuándo la partida de frío de Warzone? Yo creo que la noche, hoy juego en la noche Warzone. Ya voy a salir a trabajar para la próxima, pero los fines de semana no trabajo. Me puedes decir por Instagram. Entra el morro. Ah, ay. Es que sabes qué es el detalle, Santiago, que los fines de semana, por ejemplo, yo sí trabajo y la neta se me complica. Se me complica porque a veces quiero llegar y a dormir, ¿sabes? Madre, no encuentro. Sé si sean bots, yo creo que no. No, no son bots. Un Habibi. ¿Por qué me pone con puro Habibi ahorita? No tengo casco tampoco. Sí, yo bien enseguida me va a trabajar. Dale, dale, dale. Sí, te digo, no, yo los fines de semana sí trabajo y se me complica un poquito más. Por eso casi no hago transmisión los fines de semana. Ese güey me está esperando, ¿verdad? Ay, no te la creo. No mames. La vi ya de lejos. No, hombre, la calentó bien feo. No mames. Me mamé. Ah, chintrola. Yo creo que si me hubiera quedado pegada a la pared, no me hubiera hecho tanto daño esa madre. Ah, GG's. Bueno, entonces nadie va a querer entrar. No mames, la vi lejos, güey, la vi lejos, te lo juro. Chingada. Ay, no. Está pasada, está pasada. ¡Ey, Arthur! ¿Tú qué estás haciendo despierto, güey? ¿Ya has dormido o no? Ay, no mames, como que me quiero enfermar, no inventes. Sí, ey, Carlos, gracias por las compartidas, se agradece mucho. No mames, ¿qué creen? Me banearon ayer de Facebook 24 horas. Bien pasaditos de lanza. No, neta, nadie va a entrar para iniciar. Te lo estás curando, ¿verdad, mendigo Arthur? Sígale. Ay, güey. Ay, no, no inventes, no me quiero enfermar porque el morrito anda. Uy, siempre que se enferman mis sobrinos, yo me termino enfermando y lo odio completamente, como no tienen una idea. Como que sentía así pique la garganta, pero hoy que me desperté temprano y ya vi me vine manejando aquí a la casa, fue así como que de repente resentí y así se me salió el moquito y dije, ay, no mames. Es que voy a trabajar porque anoche no terminé los deberes y pues para no salir tarde hoy, mejor entro temprano. Oh, ¿y a qué horas entras? Por así decirlo. Hola, Mari Preciosa, ¿cómo estás, hermosa? Pues data, hoy no pude aventarme la fase furiosa.
Ay, perra loca. Entro a las 10, pero llegaré a las 7. A la madre. ¿Y te queda lejos el trabajo? ¿Qué show? Hey, Laura, preciosa, gracias por darle like al directo. Buenos días, mi amor. Hola, preciosa, amor mío, ¿cómo estás? Ah, vean, ven cómo me parecen las putas texturas aquí. Ah, man, una cosa bárbara, ¿eh? Te dijo porque tengo un examen, te amo mucho. Ay, te amo más, preciosa, suerte en tu examen y gracias por las compartidas. No, hombre, 15 minutos. Ah, no mames, no te queda tan lejos. Yo en 15 minutos tengo el centro de aquí de Guadalajara. En breve. El del verano bien belicón. Ah, de seguro trae puro pinche Grupo Firme. No mames, es cierto, hablando de pinche Grupo Firme, ¿qué les pareció la colaboración con Bizarrap? A mí, sinceramente, en lo personal, un asco. Siento que ha sido el peor tema de Bizarrap hasta la fecha. Y aparte de que pues no me gusta ¿cómo te podría decir? Peso Pluma, obviamente. Pero traté de ser lo más objetiva posible y la neta fue así como de, ah, pues sí, sacó el tema y hasta ahí, pero no fueron otras cosas así como que el feeling o no sé, ¿sabes? O sea, por ejemplo, hay otros temas de Bizarrap que, o sea, personas que literal, cantantes que no escucho. Y, no, hombre, ¿te caíste de la cama o qué? No, majo, es que lo que pasa, voy a cuidar a mi abue. Entonces, como voy a cuidar a mi abue, pues ya de regreso me regreso como a esta hora. Y pues ya la verdad es que ya no tengo sueño. No, me cuesta dormirme luego, luego. Entonces, para no estar perdiendo el tiempo, lo voy en mi celular y eso digo, ah, pues hago stream. Reponiendo el stream pasado, pues. Que tengas un lindo día y que te vaya muy bien en tus partidas. Hey, dale, Santiago, cuídate. Un besazo, gracias por pasarte. ¿Cassandra despierta? No sé si Cassandra sigue despierta. Me van a trabajar. Suerte en tu trabajo. Misa Rabi, Grupo Firme. Corridos tumbados. No, güey, no. Es que, ¿sabes qué? No es. Bueno, yo siento en lo personal que no es género de Bizarrap, ¿me explico? O sea, él mete sus rolitas, su tema, no sé, así como que lo compone chido y llega este güey así y digo, no mames. Lo personal te digo que siento que no va con Bizarrap. Y no es por mala onda, o sea, me gusta la banda y todo, pero así como ese de corridos o cosas así, no. Ey, Espino, gracias por darle like al directo. Ay, güey, estoy en otra, en la de Quevedo, Villano. Yo creo que esas dos, entre esas dos están buenas. Pero, por ejemplo, podríamos poner Quevedo, Villano, y ya de ahí, no sé. Pues ya de ahí las otras, o sea, sí, en general me gustan todas. Bueno, la mayoría. Por ejemplo, la que saqueó con ay, ¿cómo se llama ese güey? Siempre se me olvida su pinche nombre, aguántame. Aquí está Bizarra. La de Tiago. La de Tiago. Uy, no mames. Esa está bien perra. Bombona, todo lo quiero contigo. Pero no estás. A mí la de Alemán, Villano, Antillano. Güey, la de Villano está bien perrísima. A mí en lo personal me gustó mucho la de Villano.
Tengo miedo de que me aparezca el T-Rex porque dicen que no se escucha. Y Snow. Ah, la de Snow es muy buena, güey. Hay una que está de Nicky Jam. Sí, creo que Nicky Jam, algo así. ¡Ey! ¿Qué onda, Fraile? ¿Cómo estás? Buenos días. Qué privilegio llenar tenerte por aquí. ¿Cómo estás? O sea, sí te ubico por el nombre, pero vi que cambiaste de foto de perfil y se me hizo raro, como que dudé. Dije, ¿sí es o no es? ¿Cómo es eso de dinosaurios? Ah, sí. Porque sacó como un tipo evento, donde hay dinosaurios y puedes montarte en ellos y así. Yo bien, ¿y tú cómo estás? Muy, muy, muy bien, Braille. Bastante bien. Entonces, como en ciertos lugares, la verdad es que yo tengo rato que ya no juego, pero como en ciertos lugares, hay diferentes dinosaurios y tú los puedes montar. Está el que vuela, está el T-Rex, el... Hay uno que es como chaparrito y que corre rápido. Yo le digo Velociraptor. Pero sí, sacaron varias cosas. ¿Qué onda, José? ¿Cómo estás? Se escuchó de por acá. No sé dónde la escuché. Solo conozco al T-Rex. No sé si ese güey traía... En fin, ya no lo veo. Sí, hay otro que te digo que es que no sé dónde están sus compis y tengo miedo del de la M24. Te digo que hay varios dinosaurios, pero pues puedes subirte a ellos y así. Esos no son bots, definitivamente. Nada, es que pues no los he visto. O sea, creo que el T-Rex está como en un evento. Ay, güey, aquí no hay ventanita de lado. Uy, güey. Ay, no, ya llegó el del M24. Estoy rodeada. ¿Ya jugaste el juego que se llama Firelight? Fíjate que no lo he jugado, pero sí he visto mucho mucho contenido de ese juego, o sea, que realmente lo han estado subiendo y han estado subiendo. Yo, bueno, TikTok es lo que yo más veo. De que lo ponen. ¿Cómo se dice? Lo ponen. Irvin del Villar dice, ¿cuál juego? Léelo. Es Firelight 84. No mames, pégate un sueño. Es que les digo que no tengo sueño. Ey, Broly, gracias por. Broly, gracias por las compartidas. Se agradece mucho. Verga.
Irving del Villar. No mames, qué enfadoso ese güey, en Chupas. serio. Que tu cola, Irving. Está bueno, sí.